¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Miren, estamos en un video más, ¿verdad? Ahora, pues me he venido, o los hemos venido a dejar lo que es el peche para que sea libre aquí en toda esta parcela. Ya ande comiendo todo el zacate, después que ya trabajó, después que ya sacamos todos los cultivos, muestra, pues ahí está, de lo de la desgranada. Así es que ahora le toca al peche, ¿verdad? O al caballo, comer, ¿verdad? Ser libre. Porque hemos pasado como unos 2 meses quizás. Va de jalarle, va de jalarle, va de jalarle, zacate. Entonces así es que ahora queda libre para que ande en todo este pasto durante toda esta temporada de verano. Entonces, hasta lo hemos bañado, pues. Si ustedes se fijan, pues, lo fuimos a bañar primero al río y pues hoy viene fresco, viene chaineado. Así es que le vamos a quitar el lazo para que él sea libre. Bueno, si es que le vamos a quitar el lazo al peche para que él sea libre, para que él ande en todas estas praderas aquí para allá comiendo. Durante toda la temporada de verano, ¿verdad? Que nosotros le llamamos verano acá. Acuérdense que aquí en El Salvador, verano significa que no llueve, que se vienen unos grandes nortazos, que es demasiado caliente y pues que todo es resequedad, eso le llamamos verano. Entonces, así es que toda esta temporada él va a andar acá. Viene la temporada de los mangos, de los jocotes, de los marañones. Él es el pues, que se come. Miren, ya empezó a comer lo que son los poquitos de maicillo que ha quedado ahí así botado. Así es que, pero antes de quitarle el lazo, porque una vez le quite el lazo, a veces puede agarrar carrera. Entonces, y si no, pues antes no vaya a ser que agarre carrera. Le voy a quitar lo que es, vení para acá. Le voy a quitar lo que es, miren. El pelero va, porque si no se va a ir con todo y pelero y para que lo agarremos. No le he contado la pasada que una vez en todas estas dos parcelas me anduvo correteando para que lo quería agarrar y cuando lo pude agarrar y le daba para allá. En lo que yo llegaba a aquel plan, él estaba aquí en el borde. En lo que yo llegaba aquí, estaba en el plan. Vieran esa vez, qué chistoso. Aparte de chistoso, que ya me estaba algo desesperando porque no lo podía agarrar. Si es que miren, le quitamos este pedazo de pelero viejo para que él sea libre en esta temporada, ¿verdad? Y que Dios lo cuide porque siempre a veces no deja de andar gente de que pues se los quieren robar o los agarran sin que uno pues les dé permiso. Entonces, ay niño, hoy sos libre a engordar porque ahorita está un poquito flacucho. A engordar. ¿En cuántos días ustedes creen que este caballo se va a comer hasta allá, hasta la otra loma, el pasto? Como en unos 3-4 meses, este pasto ya está así como así bien, bien ya comido. Miren, no se fue el no se fue, miren. Aquí. No se fue. Así es que aquí dejamos al peche, muchachos. Libre, que coma ahorita durante toda esta temporada que ya nos sirvió, porque media temporada lo tenemos acá y media temporada lo tenemos afuera cuando estamos haciendo los cultivos. Así es que desde aquí de El Salvador, como siempre, llevándoles otro videito más, saludos para ustedes, gracias por ver el video, les mando saludos a todos los que comentan, a todos los nuevos suscriptores y ahí vamos pues llevando videos poco a poco. Así es que nos vamos a ir porque hay un sol, muchachos, que está tremendo. Y antes de que se nos salga el caballo, vamos a ir a cerrar el falso. Miren, ya va buscando lo que es el achaco. Miren, ese montón de achaco o de bagazo de maicillo que está allí. Digamos, él lo riega y lo deja bien regadito.
Allí se revuelca, allí duerme y todo. Así es que así está el ambiente, señores. Caliente también aquí. Así es que ahí estamos. Bueno, así es que miren, aquí queda el caballo, el peche, el potro que tenemos para jalar toitito este cultivo. Miren, todo, casi un porcentaje mayor de este maíz que molimos aquí pasó por el lomo de él, de igual manera este. Sí, jalamos así en el lomo nosotros, como él, igual de caballo, pero pues la mayor parte la jaló él. Es merecible un descanso. Bueno, más que todo él solo trabaja pues una media temporadita y luego pues más que todo pasa algo solo descansando, pero la temporadita que agarra de jalar desde allá, desde aquella loma, miren, pues es algo bastantito. Si es que aquí llevándoles un video en este día, en estas temperaturas, en estos pastos que ya quedan abandonados, fuimos los últimos en sacar los cultivos. Y así es que miren, de suerte que vine acá, ayer dejé mi pichinga de agua, ahí está todavía, miren, esa es mi pichinga de agua ayer que desgranamos. Me la voy a llevar y de una vez voy a tomar un poco de agua, pues está llena, me surgió la venida acá. Así es que les decía que somos los últimos de lo que es estos lugares. Pasó ya lo que es la temporada agrícola de aquí, de nuestro lugar. Allá miren, son los cerros, el imposible. Miren qué belleza, cómo les acompañan las nubes a esos cerros. A pie de aquí para allá, miren, se mira cerquita, pero a pie para llegar allá son mínimo de 2 a 3 horas para llegar hasta esa serranilla. Y se miran algo cerca, por lo menos 3-4 horas a pie caminando. Así es que nos vamos a ir despidiendo nuevamente de este video. Gracias por verlo, por ver estos lugares acá. Pues aquí son unos lugares muy bonitos donde nosotros vivimos. Allá para el lado de allá está el mar, miren. Para el lado de allá es la costa. Ah, está un chorrito de humo, miren. Allá es la bocana del Zapote con Barra Santiago. Hasta allá. Y aquí está el pechito. Si es que nos guachamos en la próxima. Saludos para ustedes, donde quiera que nos vean. Gracias por comentarlo. Gracias por estar viendo pues los videos. Y pues nos vemos al rato, si Dios quiere. Nos despedimos de lo que es de acá, de este lugar. Y nos guachamos al ratito en otro nuevo video. Chao, peche. Que Dios te cuide. No, no te vamos a llevar. Ah, vaya. A tomar un soleado, mira. Solo lo bañamos. Solo lo bañamos y mira lo que está haciendo. Vaya. Para los que nunca han visto un caballo cuando se está rascando, ahí lo vieron. Hey, qué bonito con lo que se despidió el video. Bueno, chao, vaya. Miren. Que vean, ve. Ya ahorita él va a empezar a andar corriendo. Ah, pero ya topó allí, él piensa que está libre allí. Miren. Miren, esa es la libertad de él, ve. Y Dios, peche.